Estamos en nuestra área de entrevista. Le damos la bienvenida, por supuesto, al capitán segundo de arma blindada, Fernando García Herrera, perteneciente a la 23ª Zona Militar. Muchas gracias, muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Edith. Agradecemos el espacio que nos permiten aquí en el programa y obviamente agradecemos también a todo el público que nos acompaña esta tarde. Muchas gracias, pues nos viene a hablar del plan de N3C, ¿en qué consiste y dadas las circunstancias meteorológicas, cómo se aplica? Bueno, el plan de N3C es el instrumento operativo militar que se encarga de atender a los desastres naturales que se presentan en todo lo que es el país, específicamente en el estado de Tlaxcala, pues atender las situaciones, en este caso de las situaciones meteorológicas que estamos viviendo en estos días, pues atender lo más que se pueda. En caso de que nuestro público o cualquier persona requiera de su asistencia, ¿dónde se puede dirigir? ¿Cómo puede solicitar este apoyo? Bueno, el apoyo se puede solicitar a la 23 Zona Militar. Obviamente que vamos a dejar los teléfonos para la atención de la población. ¿Cómo se prepara el personal militar para brindar estos servicios? Bueno, dentro del sistema educativo militar tenemos la materia de plan de N3C, que es para jefes y oficiales. En estos planteles, en los planteles militares, se lleva a cabo toda una preparación que es de 4 años, para atender todas las situaciones de desastres naturales. Pues resaltar el apoyo que brindan a la ciudadanía en general y bueno, ¿alguna otra información que nos quiera comentar? Pues únicamente que el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos estamos para apoyar a la población y atender, en este caso del plan de N3C, atender estas situaciones. Pues agradecemos la participación del capitán segundo de arma blindada, Fernando García Herrera, perteneciente a la 23ª Zona Militar. Muchas gracias por su participación. No, gracias a ustedes. Y por supuesto, las puertas están abiertas en cualquier momento. Muchas gracias. Quédense compartiendo su información.